les explotó en la cara el encubrimiento. Lo que siempre tuve claro, que no iba a retroceder un centímetro. Omar Carrasco fue asesinado el 6 de marzo de 1994, 3 días después de haber ingresado a cumplir con el servicio militar obligatorio en el grupo de artillería 161 de Zapala. Soy Rodolfo Correa Belisle, militar retirado, ya estoy desvinculado del ejército. Fui expulsado de la fuerza porque declaré en el juicio por el homicidio de Carrasco y lo vinculé en su momento al general Balsa y a inteligencia militar en el encubrimiento del caso. Para las autoridades militares, el oficial cometió irrespetuosidad al hacer declaraciones ante la justicia civil, contrarias a lo que se denominó la historia oficial del caso Carrasco. Yo no conocía a Carrasco. Cuando lo incorporan, estaba en Chile de vacaciones con mi señora. Y cuando llego, estaba toda la documentación, por supuesto, adulterada, que bueno, durante esa ausencia mía se había fugado un soldado sin causa. De por sí, era un hecho que no podía llamar la atención. Al mes, aparece Carrasco muerto dentro del cuartel. Yo quiero mirarle los ojos. Sí. Al que lo maltrató. Sí, señora. Al que me mató a mi hijo. Y créame que yo voy a hacer todo lo posible. Sí, eso quiero para yo. Que eso sí. Fraguan un robo, como que en el cuartel había faltado unas maquinarias y demás. Hacen una denuncia en una comisaría y me ordenan a mí, justamente a mí, el único que no estaba, que yo haga un rastrillaje. Estamos haciendo el rastrillaje y llega un punto que unos soldados en un cerro que nosotros habíamos estado 5 días antes ahí, haciendo instrucción con fusiles y demás, habíamos estado ahí. Me dicen, mi capitán, hay un cadáver. Salgo corriendo hasta donde estaban los soldados y mirando para referenciarme y avisar dónde estaba, veo que se va un camión unísono que yo lo identifico, era de la Val, del batallón, que era la unidad donde dependía también el hospital. ¿Ustedes estaban entre los que hicieron la búsqueda? Sí, salimos a buscar ropa, elementos de militares, y cuando llegamos al cerro encontramos el cadáver. ¿En qué condiciones estaba el cadáver? Y estaba... ¿Agusanado? No. Tenemos orden, vio, de que no podemos decir nada. No podemos. A la noche acompaño a la policía federal, los acompaño yo a donde estaba el cadáver, y los policías miran así, van, vienen, dicen, acá esto lo pusieron. He escuchado al general Balsa decir en Mar del Plata que el ejército no investigó, y eso no es cierto, porque yo fui trasladado en su avión al Estado Mayor, interrogado por el Estado Mayor de él, puerta de por medio, desde las 7 de la mañana hasta las 19 por el caso Carrasco. La declaración la firmó el coronel Cretien, y eso me parece, de parte del general Balsa, un doble mensaje, y me parece un peligroso doble mensaje desde el poder, porque queda a criterio del general Balsa, cuando él crea conveniente, violar la ley. Lo peor que pudieron hacer en la vida fue imputarme en la causa penal. Porque a partir de ahí me dieron acceso a la causa. Cuando tengo acceso a la causa, ahí descubro las cosas que hicieron. Y las tenía el tribunal. Mi rol como testigo o mi testimonio contribuyó o fui parte en la derogación del Código de Justicia Militar, la derogación del servicio militar. Y lo más importante, mi rol y mi actuación posterior fue a sacar la verdad del caso Carrasco.